traza, gente. Aquí un video más, miren. Necesitamos una escalera. Fuimos a comprar unos barrotes para fabricarnos una, porque hay una. Y el otro día me caí de ella. Se quebró el barrote. Me la partí. Me raspé todas las espinillas. Bueno, vamos a fabricar una escalera porque tenemos un jale que hacer. Posiblemente mañana vamos a empezar con ese jale. Vamos a reparar un techo y hacer otras cosillas, unas reparaciones ahí en un bañito. Y necesitamos una escalera. Y esa que tenemos ya está muy, muy fea. No quiero caerme otra vez. Ahorita se las voy a mostrar al último cómo está la otra escalera para que la vean. Bueno, vamos a empezar con esta pues de una vez. Bueno, aquí están los barrotes. Se compraron 3 barrotes para este proyecto, la escalera. De 10 pies, 2 por 4 por 10. Compramos 3. Y vamos a empezar pues. Bueno, gente, podemos empezar, miren. ¿A quién tenemos aquí? A Javier. Saludos, Javier. ¡Grande! Acá de Beto, miren, estoy quitándole todas las barañas a este que parece que nos lo hayamos tirado. Él ya había salido en un video antes, ¿verdad? Pero no crean eso porque están nuevos, los acabamos de comprar. Solo que vamos a empezar a hacerla ya cuando la terminemos. Les vamos a mostrar la escalera, cómo quedó ya todo listo para ir a hacer el proyecto que empieza Beto mañana. Y ahorita terminada la escalera, se las presentamos cómo quedó. Si les gusta, estamos a su servicio. Luego, luego, contrataciones. Bueno, vamos a empezar pues. La vamos a marcar de 16 los peldaños, ¿no? Para... ¿Qué te ríes? Ándale pues, ahí los dejamos. Iba a pasar así también igual con el S. Bueno, gente, aquí ya marcamos el peldaño, la profundidad que le vamos a dar. Van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escalones. Bueno, vamos a empezar a cortar. Aquí miren, el maestro ya va a empezar a cortar. Vamos a ver cómo nos sale. Ahí está. La altura. Ahora sigamos haciéndole más cortes. Vamos a seguir haciendo así los cortes y luego ya le vamos a sacar todo esto con un formón para que quede el hueco y que quede el peldaño adentro de la escalera. Entonces seguimos con este. Ahí estamos sacando los bocados, era el nudillo que tenía, para meter el escalón ahí.
Este va a ir así. Sí. Este nos quedó muy grande. Pero ahí Sebastián las paga. Next. A ver cómo nos va. Dale. Si no, le damos con el serrucho otros cortes. Pero tengo miedo que se raje para allá. Es que esta era la... Bueno, déjalo. Ahorita le damos con el serrucho. Para que no nos vaya a pasar eso. Y tengo buen chalán. No crean que no. Échale acá, a esto. Aquí en el tubo. También hasta el nudo, mira. Tacos. Bueno, le vamos a parar para terminar. Acabamos terminando, sigo grabando para seguirle ahí dando. Bueno, pues ya nos quedan los últimos. Quedan las últimas entresacadas para empezar a clavar el escaloneado. A ver cómo nos queda este circo que estamos haciendo, Circo, maroma y teatro. Sí. Bueno, ese es el último pedazo ya que se está mirando ahí. Allá anda el maestro ya con todos los dedos machucados. Sí. Ya no más queda. Ya es el último. Bueno, no, vamos, mira, ahora, vamos. De este ya. De este otro ya está. Oh, falta otro nada más ya. Este ya está. A ver, es que se... En ese pedazo de ahí tenemos un nudo atravesado ahí. A ver cómo sale. Vamos a ver. Quiebralo bien, quiebralo. Ahí está, salió el pedazo de... Sí, se quebró el nudo. ¿Se quebró? No, está bien. Está bien, ándale pues. Bueno, ahí vamos a empezar a cortar escaloneado por escaloneado. No, faltan estos. Faltan uno que otro. Todavía faltan dos más entre sacadas. A ver cómo sale. Pero, tal parece que hasta ahorita va pintando bien todo. A ver. Ahí para cuando gusten, una escalerita, algo, una reparación de techo, de algo, comuníquense con de todo con Beto. Con Beto Arcido. Y él se les da presupuesto gratis. Y si ustedes gustan, también les hace el trabajo. Ya salió el último pedazo, la última entreceja. Ya mi vieja se anda riendo del trabajo que estamos haciendo, ojalá que, no sé. Se dañó la escalera. Bueno, pero eso no es inconveniente. Vamos a ver cómo sale esto. De qué modo arreglarlo, porque se dañó. Ahorita en un momento más le grabamos cómo quedó todo y... Aquí lo vamos a tener que reparar. Vamos a mientras a ver qué reparamos de ahí. Ahorita les grabamos más.
Lo estamos cortando a 20 pulgadas. Y así sucesivamente. Así sustantivamente. Ahí está, no está muy delgadita, no está muy ancha. Ahí quepo yo. Ay, ay. Aquí sí me pasé. Pero lo importante es este de abajo para que se sostenga. ¿Estás? Sí. Es algo rústico, no es tampoco muy especial. Pero para... mayor seguridad. Estamos haciendo esto. Ahorita les voy a mostrar la otra escalera que tenía, pero pues allá va para la leña. Pues no acabalamos de madera. Le digo aquí el video que no acabalamos de madera. Nos faltaron uno, dos. Pero ahí conseguimos uno. El primero. Este está nuevo. Y pues le voy a tener que quitar uno a la escalera vieja. El mejorcito. El mejor barrote que tiene, más bien. Es el que le voy a quitar. Para ponérselo acá mero arriba. Bueno. Lo estamos cortando de 20 pulgadas. De ancho va a quedar la escalera. Tornillitos, tornillitos. Pues es el que voy a cortar de la escalera. Digo, el barrote más bueno de la escalera vieja. Pero ahí vaya, miren. Ya nomás el último. Voy por la escalera para quitarle el barrote. Este es el barrote, miren.
el mejorcito de la escalera, otra vieja. Vamos a poner este, ya está pintado, lo ponemos así, que no pinte. Pues ahí como sea, ¿verdad? Vamos a cortarle pues de la medida y luego ya lo atornillamos. Bueno, pues ahí están ya los últimos tornillos. Aquí nos quedó abierto, en este mucho. Ahí mero, ahí quedó chido. Pues ahí está, miren. La nueva y la vieja. Ahí fue el peldaño que le quitamos. Ahí en medio. Ahora sí vamos a estrenarla. Grábame, a ver si me puede. A ver qué tanto peso puede, miren lo que se va a subir. ¿Cómo se le hace, señor Don Beto? Quedó chido. Ahora está. Miren la escalera. No. Me caigo, esa sí no me subo. Ay, mira, quedó perrota, Beto. Quedó chida. El último peldaño fue el que le quitamos de aquí. Pues fuera el palito más mejorcito. Ahí quedó pues. Sale pues. Si les gusta el video, pues. Espérate. Ahí va a haber otra muestra. No te subas hasta arriba porque nos van a ver allá por la barda. ¿Sí? Bríncale, viejo. Desde ahí. Ah. Ahí está pues, gente. Bueno, gente, si les gustó el video, pues ya saben, suscribirse, dejar su like, su comentario. Y hasta la próxima. Bye.